Oiga, vengo por la carta que me dejó. Tenemos que hablar de ciertos problemas. Esto estaba... Me cortaron la luz hace un tiempo. Leí la carta y no puedo ayudarla en lo que me pide. Yo no puedo enterrar a nadie. Solo hago lápidas. ¿Qué necesita? ¿Ha habido algún error? Como le dije, yo no puedo. Tiene que ayudarme, por favor. Es que no le entiende. Lo siento. Además, hay algo que no me cuadra. La muerte de su madre. La fecha que me pone en la carta es algo imposible. Sé que no debía hacerlo. Que debería haberme desprendido de ella cuando... Usted no puede juzgarme por eso. No vengo a eso. Perdone. Sé lo que pone en la carta. Trato de decirle que solo hago lápidas. Es en lo único que puedo ayudarle. Era su madre. En 1998, apenas 3 meses después de eso, le diagnosticaron su enfermedad. Yo hice todo lo que pude, pero fue en vano. Le entregué toda mi vida, día y noche, durante casi 20 años. Yo era todo lo que ella tenía. Y le tuve que prometer cosas. Le prometí que siempre estaríamos juntas. Siempre juntas. Hasta que llegó esa maldita carta del ayuntamiento. Si vienen, si me descubren, usted me tiene que ayudar. Es por dinero. Esto es todo lo que tengo. Es suficiente. Por favor. Yo solo quiero que ella descanse en paz. De verdad. Seguro que algo se puede hacer. ¿Dónde está?